Este programa PDVSA Centro de Arte La Estancia cambia tu forma de vivir la cultura. El primero de junio de 1860 muere fusilado, asesinado realmente José María Melo. José María Melo es un gran héroe latinoamericano, de esos héroes eh, silenciados o, o devaluados por la historia oficial. Eh, Melo eh, era colombiano, neogranadino, nació en 1800 en el Tolima, allá en Chaparral, y desde muy temprano, desde muy joven, a los 19 años, se incorporó a la lucha por la independencia. Tuvo participación en todas las batallas que se libraron en el sur de Colombia, en Ecuador, en Perú. Participó en la batalla de Bomboná con Bolívar, en la batalla de Pichincha con Sucre. Eh, participó en las batallas de Junín, de Ayacucho, en el sitio del Callao. Es decir, tuvo una participación destacada como un militar eh, valiente en todas esas contiendas eh, por la independencia. Melo fue bolivariano, estuvo muy asociado pues, a, a Bolívar y a Sucre, con los que había luchado. Peleó también al lado de Sucre en la batalla del Portete de Tarqui contra, para defender la unidad eh, de la Gran Colombiana contra, contra la mar. En fin, tuvo una participación destacada en esa etapa de la, de la, de la, de la independencia y en esa primera fase Gran Colombiana. La disolución de la Gran Colombia significó que los bolivarianos fueron expulsados de, de Colombia, de Nueva Granada, y Melo, eh, junto con Urdaneta, eh, pasó a Venezuela. Vivió varios años en, en Venezuela, allí en 1835 tuvo participación en la, en la llamada Revolución de las Reformas contra, contra el gobierno de Vargas. De allí fue exiliado eh, cuando se derrotó la revolución de las reformas, donde hubo bolivarianos y también antibolivarianos contra Vargas. Pasó varios años en Europa, en Europa se vinculó al pensamiento socialista utópico, eh, al pensamiento de San Simón, el pensamiento de Fourier, de Owen y de otros eh, pensadores socialistas eh, utópicos. Eh, regresó en 1841 a la Nueva Granada. Allí eh, tuvo participación en los, en los hechos que siguieron, se vinculó a las posiciones de los, de los liberales, eh, recuperó su cargo, su cargo militar, apoyó al general José Hilario López, que fue electo presidente de Colombia en 1848. Eh, allí comenzó lo que en Colombia se llama la, la revolución del medio siglo, es decir, una serie de reformas liberales para separar la iglesia del Estado, para la, abolir la esclavitud, para, para hacer una suerte de reforma agraria. Es una serie de, de, de transformaciones que generaron un conflicto con los conservadores y con la, y con la derecha. Melo tuvo participación allí como, como militar destacado, incluso enfrentó una contrarrevolución, un ataque de los conservadores y los derrotó en 1851. Eh, en ese proceso, los liberales que encabezaron esa transformación en Colombia se dividieron en dos corrientes, la llamada corriente gólgota, que eran los liberales más eh, radicales, eh, más absolutos, suenan, se parecen un poco a los neoliberales de hoy, y otra corriente, la llamada de los draconianos, en la cual participaron militares y artesanos que se oponían al libre cambio fundamentalmente y a la disolución del ejército propuesta por los gólgotas. Ese enfrentamiento llevó justamente a que, en la medida en que se trató de aplicar ese tipo de políticas, ese tipo de políticas de liberalismo radical, eh, la oposición de los artesanos y los sectores populares creció y Melo se vinculó a ellos, vinculó a los draconianos y Melo tenía una cierta visión de socialismo utópico, como acabo de, acabo de señalar. En 1854, siendo presidente ya Obando, José María Obando, se produce, se intensifica el, el, el conflicto. Los artesanos y los grupos militares radicales eh, producen entonces la, la, la revolución del 17 de abril de 1854, la revolución de los artesanos en Bogotá le ofrecen a, a, a Obando que asuma el poder, Obando no se atreve y finalmente es Melo el que entonces como jefe militar de Bogotá que era vinculado a los artesanos y vinculado a ese proceso de, de, de cambio revolucionario, eh, Melo asume el poder. Allí comienza la llamada República de los Artesanos, que es un fenómeno interesante de la historia colombiana. Esos artesanos, esos sectores populares de Bogotá y algunas otras ciudades resisten al ataque de toda la oligarquía, porque ahora la, la oligarquía se reúne toda, se reúnen los, los Golgotas liberales con los conservadores y allí todos los grandes jefes, Mosquera, Herrera, eh, Herrán, etc., se lanzan a atacar a Bogotá y a aplastar la revuelta de los liberales. En esos meses de 18, finales de 1854 logran finalmente derrotar a la, a la revuelta de los, de, los, de, los, de los artesanos. En diciembre toman Bogotá después de una larga batalla. Eh, Melo es capturado, Melo es juzgado y junto con una serie de artesanos es deportado a la zona de Chagres, allá en, en Panamá, una zona sumamente malsana donde la mayor parte de los deportados murió. Melo fue de los que sobrevivió y logró pasar a Costa Rica y se incorporó entonces a las luchas centroamericanas. Estuvo en Nicaragua y fue de los que se enfrentó a la invasión de William Walker a Nicaragua, luego pasó al Salvador a organizar eh, tropas allí en el Salvador para defender la República El Salvador, y finalmente ya en 1860, estando en la frontera con, con, con México, se incorporó a la lucha de los mexicanos de Juárez justamente frente al ataque de los españoles y de los franceses y sobre todo a la, a, la, a la oposición armada de los conservadores. Fue allí justamente en esa zona de Chiapas, en Comitán, cerca de la frontera eh, eh, con Guatemala, donde Melo, que había organizado un, un, un grupo de caballería para pelear al lado de los liberales contra los conservadores, fue eh, eh, atacado en una emboscada por un general conservador, Juan Ortega, y este general, después de capturarlo, decidió fusilarlo. Melo es pues entonces un héroe latinoamericano, un latinoamericano pleno. Nació en, 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 en la actual Colombia, en la Nueva Granada, pero fue, fue colombiano, fue venezolano, fue panameño, fue costarricense, fue nicaragüense, fue salvadoreño, fue mexicano. Estuvo en todas las luchas revolucionarias por la independencia y por la soberanía de América Latina y eso explica que la historia oficial lo haya denigrado constantemente y se lo haya silenciado en la mayor parte de los casos. Es un personaje que nosotros deberíamos conocer mejor y honrar mejor como un gran héroe latinoamericano por la lucha de, de esa unidad latinoamericana y de esa soberanía y de esa independencia que hoy es una tarea más actual que nunca. Con este programa, PDVSA Centro de Arte La Estancia cambia tu forma de vivir la cultura.